voy a presentar algunas propuestas, más que nada algunas reflexiones sobre lo que significa el cambio curricular en la universidad, siempre mirando el contexto de las transformaciones, ¿no? Tanto en la universidad como en el contexto social y cultural. Vamos a plantear algunas tensiones que se dan, vale decir que no son nuevas, ya se vienen planteando, lo que pasa es que los universitarios somos lentos digamos, cambiar, ¿no es cierto?, en las transformaciones, nos lleva mucho tiempo. Somos muy deliberativos, ¿no es cierto?, porque en la universidad, por suerte, hay muchas instancias de decisión, entonces las cosas se lentifican más, donde se toman las decisiones, pero bueno, son espacios interesantes que la universidad debe tener y la Universidad de Río Cuarto que lo está promoviendo a través de instancias que tiene a nivel académico y que me parece que es bueno porque eso le da un cierto dinamismo y le vivifica un poco todo lo que es la formación de los chicos, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de los futuros profesionales, que es lo más importante del cambio curricular. Y en este sentido, en este cambio curricular en la universidad, para mejorar la formación, ¿qué aspectos se incluyen? ¿Cuáles son los desafíos? Y los desafíos son, primero, por ahí a esclarecerse algunas cuestiones como puntos de partida, ¿no? Para decir qué se va a cambiar, por qué y cómo se lo va a hacer. Otra cosa es preguntarse, digamos, cómo vas, si vamos a seguir con un currículum disciplinar, ¿no es cierto?, que es bien fragmentado, ¿no?, las materias, con las horas, o, digamos, si se puede ir trabajando con otras organizaciones del contenido, ¿no es cierto?, más globalizado, más interdisciplinario, hay tendencias, digamos, sobre eso, o tal vez mixto. También preguntarse sobre la profesión, ¿no es cierto?, porque eso tiene que ver con las culturas profesionales, con las disciplinas, ¿no es cierto? Eso implica espacios de poder, implica estatus dentro de la universidad, entonces eso también se ve, digamos, cuando uno trabaja en el cambio curricular.